FM 89.1, Radio Universidad. Lo tenemos a José Oscari, en línea, es referente de Barrios de Pie, La Matanza, para que nos cuente, ¿no? Sobre lo que piensa y sobre este comunicado. José, gracias por atendernos. Tavo, Cibreiro y Agustina te saludan. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día para todos y buen día para la audiencia. Vos sabés, José, que yo contaba hace un ratito que entiendo el juego político, ¿no? Entiendo todo eso, si querés. Pero a mí hay algo que ya me está empezando a pasar como ciudadano de la provincia, ¿no? Esto de, en la provincia están todos los vagos, los que no queremos trabajar, los que no estudiamos, ¿no? Y la verdad ya me está fastidiando, ya me está molestando que tengan esa mirada sobre mí, ¿no? Y me parece que hay que empezar también a decir, che, más allá de lo que quieras hacer políticamente, lo que te guste, bueno, de este lado es un mito que la gente no quiere trabajar, es una mentira, y me parece que hay que cortarlo. Tengo como esa sensación, ya ni siquiera como periodista lo digo, como vecino, vivo en Moreno, y me pasa eso. Sí, centralmente me parece que es aberrante, y bueno, pero ¿qué se puede esperar? Que la gente de un partido en la cual nos llevó a la crisis en 2001, ver esa foto en La Matanza de Larreta, de varios integrantes que fueron de la Alianza, de estar ahí congojosamente como si acá en el país nada pasó, ¿no? Me parece que no toman en cuenta ni siquiera el censo último que se hizo, de cuánto creció, cuánto se desarrolló en el país el crecimiento en los últimos tiempos, que tiene que ver con que hoy hay 9,5 millones de personas que laburan en la economía popular y que el país nunca terminó de crecer y desarrollarse como algún momento ellos querían que pase, ¿no? O que nosotros mismos queremos que se desarrolle. No puede ser que en el 73 había 7 millones de trabajadores en el sistema privado y hoy hay 6 millones. ¿No? Uh-huh. O sea, nosotros éramos 25 millones hasta el 78 y hoy somos casi, vamos ya a las 50. O sea, ¿qué es lo que se duplicó? ¿Qué es lo que se desarrolló en este país? Nada, digo. Estos últimos tiempos, la política nunca se hace cargo de nada, la política siempre ve las consecuencias de los sectores más humildes, que siempre la vienen pagando y la vienen siguiendo pagando, ¿no? Porque acá toda la política se tiene que hacer cargo que el país está en crisis, y que no es que está en crisis en los últimos 2 años, sino que esta crisis viene del 2001 para acá y mucho antes también, ¿no? Parece que es aberrante que gente que esté en ese partido critique, atribuya confusiones, Lalo Creus o el mismo Toti Flores, que fueron parte de los movimientos sociales en su momento, hoy se jactan de criticar lo que ellos mismos fueron parte del desarrollo cuando estalló el país, ¿no? No, bueno, y además, esto que vos describís, ¿no? Digo, además de eso, esta idea de la guerra, ¿no? De entrar con metralla, ¿qué implica entrar con metralla? Digo, ¿que querés matar a todos? O sea, porque puedo literalmente hacer, pensar de esa forma. Digo, ¿esa es la respuesta que hay? O sea, lo que pasa es que en algún momento ellos quieren entrar en general lo que muchos quieren escuchar, que el tema es que acá hay que entrar a meter bala, a generar confusión en la sociedad, de que la crisis la tienen que pagar los que siempre vienen pagándola, y que de alguna manera es muy complejo y muy insano lo que plantean, que hay que entrar a matar gente, ¿no? Eso me parece que tendría que tener principalmente una denuncia penal, porque acá nadie puede atribuir que hay que entrar a tirar tiro para donde vaya, ¿no? Y segundo, que está hablando de un dirigente político, que tienen que entender que acá hay que mejorar la calidad de vida de la gente, no generarle más miedo y confusión de la que ya viene viviendo. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que hay un sector de la política que tiene semáforo verde, ¿no? Esto lo venimos diciendo nosotros aquí hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay un sector de la política que puede decir cualquier cosa que nadie dice nada, que está validado, ¿no? Y de repente, no sé, José, vos decís algo y te caen todos, ¿no? Algo, digo, así, disruptivo, y te caen todos. Sí, yo he sido perseguido por el macrismo en la época de dirigía, o sea, a mí me espiaron, me siguieron como
4 o 5 meses, siguieron a mi organización, me seguían a mí a todos lados. O sea, estoy en la causa del espionaje que hicieron desde la provincia de Buenos Aires y de la nación, ¿no? Claro, porque, sí. A ver, yo le agregué, ¿querés que agregue? Porque durante el gobierno de Mauricio Macri, algo que está prohibido por ley en la Constitución, hacer espionaje interno, uh-huh. Macri con la AFI armó, entre otros lugares, bases en La Matanza y en Morón, sí. ¿No? Básicamente de la AFI, ¿no? Para hacer inteligencia interna. Bueno, por eso José está donde está en la causa, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente, que en realidad nunca pudieron encontrar nada. Encima el espía se cayó arriba al techo, se quebró, o sea... ¡Posta! Pará, contame esto. Ah, contame no esto. Creo. ¿Cómo? No la sabía. Está en la causa. Ahora, el espía que nos venía siguiendo nos convocó en un local en Isidro Casanova. Sí. En ese momento... se subió arriba al techo a colocar una cámara, cuando se sube se cae y se quiebra piernas. Mira. Suspendió la reunión. Claro, después la causa está conta, donde él pide RT al médico y todo, porque se quebró. No pudo lograr poner la cámara, que quería filmar las reuniones y, bueno, y fracasó. No la sabía, la verdad. Bueno, yo después se la mando porque la tengo a mano, la busco y se la mando que está ahí. Dale, la verdad no lo sabía. Sí, para sí. A ver, recordemos, vimos la del banco, ¿no? La de la sede del Banco Provincia, sí. ¿No? En Capital Federal, ahí se reunió la Gestapo, ¿no? De ahí surge, en realidad, la idea de la Gestapo y arranca la causa, ¿no? Que a mí me cuentan, hay mucho más, lo que se encontró... Bueno, quizás hasta está la caída de este muchacho, ¿no? En la matanza, claro. Registrada por la cámara. Pero la verdad, no lo sabía, José, no lo sabía. Sí. Yo y varios dirigentes de la matanza estamos en la causa que ellos llevaron a Dolores, donde querían, bueno, en algún momento hacer como hicieron con muchos presos políticos, ¿no? Tratar de judicializar la... Sí. Y el cuentapropismo, muchachos, el cuentapropismo, no, como excusa, no, ¿eh? No sabía eso que se había caído el espía. Volviendo a lo de entrar con Metra, sé que, bueno, vino la mesa nacional de Juntos por el Cambio a la matanza y sé que en la puerta donde estaban quisieron repartir unos volantes y, bueno, hubo como algún conflicto, hubo alguna pelea, qué sé yo. ¿No? Y yo decía hace un ratito, José, que es increíble porque ahí culpan quizás a la gente que pasaba por ahí y dijo que se vayan, los de Juntos por el Cambio, y se olvidan de 24 horas antes habían dicho, che, vamos a entrar con Mestra. Claro, tal cual. ¿Cómo querés que reaccione la gente? Sí, aparte con una cuestión de liviandad de lo que vos planteás, impunidad, porque digo, este tipo tiene que estar judicializado. No puede salir a plantear en cualquiera... Así como ellos encausan a toda la transparencia, bueno, acá no hay transparencia, porque entrar con Metra es como entrar con un genocidio. O sea, si uno lo toma a la situación en la que estamos hoy, es lamentablemente aberrante. Pero después, bueno, tienen todo el armado de que son súper insensibles, que todos están en contra de ellos, ¿no? Toda esa hegemonía que fue generando de Patricia Burri hasta Macri, Larreta, todo el circo que tiene hoy Cambiemos, ¿no? Bueno, José, gracias por este ratito. Queríamos conocer la opinión de ustedes por esto que me parece que es muy fuerte y que lamentablemente no tiene la repercusión que debiera para mi gusto, para mi manera de ver la vida, ¿no? Lamentablemente, sí, me parece que todo el arco político tendría que salir a repudiar y pedirle a este muchacho que venga a declarar por qué sale con esa... de esa ofensiva tan fuerte hacia la sociedad, ¿no? Y porque se va corriendo el límite, ¿viste? Se va corriendo el límite. Ya que alguien diga, che, vamos a entrar con Metra al Conurba, nadie dice nada y se va corriendo el límite. Va a llegar el día que uno va a entrar con Metra, de verdad, ¿eh? Y se va a armar una tragedia. Ahí la locura afianza. Ya lo vimos en época de la dictadura, en época del gatillo fácil, en época de donde todos se creen impunes y nadie mantiene las reglas, ¿no? José, gracias por este ratito con Radio Universidad. Dale, gracias. Un abrazo grande. Fuerte. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.